nuestra página web www.ministerionuevaesperanza.com, donde encontrarás prédicas, galería de fotos, videos y el boletín mensual. Si deseas asistir a Ministerio Nueva Esperanza, estamos ubicados en el 5460 Lee Street de Lehigh Acres, Florida, entre la Westgate y Lee Street. Nuestro horario de servicios, los domingos a las 2 de la tarde y los miércoles a las 7 p.m. Para más información, llámanos al 239-303-0230 o escríbenos a nuestro correo electrónico apostoltreviño@yahoo.com. Strength, you are the healing running through my veins, and you help me do what I must do, and I owe it all to you. My wounds, my pain, my sorrow, my grief, you are the balm that covers me. River of life, green pastures I see, and through the storm I still have peace. Sickness, disease, you can't have your way, 'cause God is the healing running through my veins, and no bad report could steal my joy away, 'cause God, you're the healing running through my veins. First in my spirit, my soul. Acompañe al libro de Éxodo 14. Éxodo 14, verso 15 al 16. Leemos la palabra del Señor con reverencia. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar. ¿En qué? En seco. Dile al que está a tu lado: Dios te dio el poder para partir tu problema en la mitad y caminar por el medio de él en seco. Aleluya. Dios te dio poder y autoridad
para cortar tu problema y caminar por en medio de él en seco. Oh, el problema es que muchas de las veces nosotros nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos en la palabra que Dios nos dio. No nos enfocamos en el poder que Dios nos dio. Imagínense, en este tiempo estaban a punto de entrar bajo la ley mosaica. Mas sin embargo, Dios les había dado una autoridad tremenda al profeta de Dios, Moisés. También representa a Jesucristo y representa a un apóstol, porque iba al frente de un ejército. Aleluya. Pero muchas veces nos enfocamos en todas las letras que están alrededor y pasamos por alto las palabras que nos dan poder. Dile al que está a tu lado: tú fuiste empoderado para cancelar todo problema en tu vida. You were empowered to cancel every problem in your life. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Cuando usted reconoce que usted fue empoderado, no hay nada que lo detenga. Cuando usted reconoce el poder y la autoridad que hay en usted, no hay nada que lo detenga. No hay problema que te detenga a alcanzar el llamado de Dios para tu vida. Amén. Porque tú y yo fuimos empoderados para partir nuestro problema, nuestra dificultad. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de tiempos? Diga conmigo: Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios de ciclos. ¿Cuántos saben lo que es un ciclo? Un periodo de tiempo que va circulando, va dando vuelta. Es un ciclo. Si nos damos de cuenta, podemos notar que la mayoría de las cosas que Dios creó, las creó en ciclos. La luna tiene su ciclo. Los árboles dan su fruto en un ciclo. Los peces se multiplican en un ciclo. Los animales del campo se multiplican en ciclos. Aleluya. Hay algo que está fuera del ciclo, y son los hombres. Y no quiero sonar machista, porque no hay machismo en mi corazón, pero el hombre no está en ciclos. La mujer sí tiene un ciclo, pero el hombre no. Porque el hombre fue creado por Dios con sus manos, fue formado, y del hombre sacó a la mujer, pero la puso dentro de los ciclos, como los árboles, como los peces. Aleluya. No estoy diciendo que la mujer es menor que el hombre o que el varón. El hombre y la mujer son exactamente igual delante de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer fue sacada del hombre, pero el hombre es sacado de la mujer. Diga: Dios es un Dios de ciclos. Hay tiempos de conquistar. Hay tiempos para entrar en guerra. Hay tiempos para estar en quietud. Hay tiempos de avanzar. ¿Usted sabía que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no todo el tiempo estaba peleando? No todo el tiempo estaba conquistando territorio. Había momentos de quietud, había momentos de marchar, había momentos de entrar en guerra, había momentos de alabar a Dios. Entonces, aquí es donde entramos al mensaje de Éxodo 14, 15 al 16. Dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque Dios se dio cuenta que Moisés estaba clamando a Dios cuando no era tiempo de clamar, sino que era tiempo de marchar. Diga conmigo: es tiempo de marchar. No es tiempo de clamar, hermano. Dios estaba ahí, pero Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Aleluya. Dile a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Aleluya.
Santo. ¿Qué es lo que tenía Moisés? Antes de que Moisés sacara al pueblo de Egipto, se le había dado primero que nada una vara. Diga conmigo, una vara. ¿Qué sucedió cuando Moisés recibió el llamado de Dios para ir a liberar al pueblo de Israel? Moisés ya traía la vara. La vara no se la dio Dios. La vara la traía Moisés, porque la vara la traen todos los pastores. De aquel tiempo traían una vara y a veces un cayado. Aleluya. Pero en esta ocasión Moisés, como andaba pastoreando las ovejas que no eran las de él, eran las ovejas de su suegro Jetro, él traía una vara pastoreando. En esa ocasión estaba en el monte Moriah y se le aparece Jehová en medio de una zarza. Donde hay fuego tiene que estar Jehová. Donde no hay fuego, no lo busque, porque él no está ahí. Y si él llega, el asunto se va a encender. ¿Ok? Entonces nos damos de cuenta, de acuerdo a la historia, que Moisés escuchó la voz que salía de la zarza que ardía y no se consumía. Y él traía una vara. ¿Quién hizo la vara? ¿Moisés o Dios? Moisés. Me imagino que cortó un palo de un árbol y dijo, va a necesitar una vara. Sacó el machete, cortó una vara, le peló la cáscara, la embarnizó y dijo, con esta, toda la oveja que no me haga caso, pa. Cuando venga el lobo, pa. Cuando venga el león, pa. Con esta vara voy a pastorear mis ovejas. Bueno, no son mías, son de mi suegro, pero con el suegro hay que quedar bien. Aleluya. Tiéndame acá, hermano. Moisés tenía una vara y le dice el Señor. Le dice Jehová, necesito que vayas a liberar a mi pueblo Israel, que está cautivo en Egipto. Pero ¿cómo, Señor? No me van a creer. Éxodo 4:4. El Señor le dice, tira tu vara en el suelo. Aleluya. Y la vara se convierte en una serpiente. ¿Sí o no? Dice la escritura claramente que cuando la vara se convierte en una serpiente, Moisés empieza a huir de la culebra que se había convertido de su vara. Entonces, cuando Moisés está huyendo, el Señor le dice, no huyas. Te voy a enseñar lo sobrenatural ahora. Dijo, tómala de la cola. Y cuando la toma de la cola, se convierte en una vara otra vez. Moisés como que no estaba muy convencido. La serpiente representa a Satanás. Tú solo, en tu calidad de hombre, no puedes hacerle frente a Satanás. Pero cuando él le dice, no huyas, tómala de la cola. Mira, Satanás hay que tomarlo de la cola, aleluya. Porque cuando tú lo agarras de la cola, entonces él va a hacer lo que tú le dices que haga. Entonces el Señor le dio una vara a Moisés para hacer milagros y prodigios. La vara representa autoridad. La vara representa mando, corrección, aleluya. La vara representa muchas otras cosas. Pero en esta escritura que hemos leído, nos damos de cuenta que el pueblo de Israel estaba estancado en un problema, o más bien dicho, en dos problemas bien graves. Por la parte de atrás venía el pueblo de los egipcios, el ejército de los egipcios, a punto de aprenderlos. Enfrente de ellos estaba el Mar Rojo. En otras palabras, estaban entre la espada y la pared. Entonces Moisés empieza a clamar a Dios y le dice, Señor, ¿ahora qué hacemos? No sé qué hacer. Estamos estancados. Aleluya. Hay mucha gente estancada en este día. Hay mucha gente estancada.
Y cuando alguien se estanca, mira para enfrente y mira para atrás, y lo que ve son problemas, aleluya. Miran problemas para todos lados y dicen, no sé para dónde arrancar. Y se les ha olvidado que Dios les ha dado una vara. Una vara para regir. Una vara para decretar. Una vara para caminar sobre lo natural. Una vara, aleluya. Dile a tres personas, Dios a ti te ha dado una vara, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Dios te ha dado una vara. Yo no sé si tú lo haces o no, pero cuando se te atore la carreta, aleluya, cuando estés entre la espada y la pared, muchas veces no es el tiempo de clamar a Dios, sino es el tiempo de usar la vara. Es el tiempo de conquistar lo que es tuyo. Dios usa las dificultades muchas de las veces para capacitarte. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay dificultad, no hay capacitación. Te quiebras con lo que sea. Pero cuando pasas por dificultades y problemas y lo resuelves, aleluya, vas a ser más fuerte que como eras antes. Oh, aleluya. Dile al que está a tu lado, Dios te va a capacitar en esta noche. Oh, estancados. Hay familias estancadas. Hay matrimonios estancados. Hay iglesias estancadas. Hay creyentes estancados. ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, esto es todo lo que hay en la iglesia? Tiene que haber más. Tú eres grande. You are great, Lord. And I know you got something else. Yo sé que tú tienes algo más. This is not it. This is not everything. Esto no lo es todo. Yo sé que tú tienes algo más. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo me he preguntado eso. Pero el Señor me ha contestado. Y le voy a hacer la prueba. ¿Qué tú quieres ver en la iglesia? ¿Qué tú quieres ver? ¿Milagros? ¿Qué tú quieres ver en la iglesia? Señal y prodigio. ¿Tú qué quieres ver en la iglesia? Sanidad. Wow. ¿Qué tú quieres ver en la iglesia, Wendy? Crecimiento. Ahora la otra pregunta es, ¿qué estás haciendo para que sucedan los milagros? ¿Qué estás haciendo para que haya crecimiento? ¿Qué estás haciendo para ver milagros y prodigios? ¿Qué estás bien haciendo? Porque todos queremos ver cosas grandes y poderosas, pero nadie hace nada. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Pastor, yo quisiera que tuviéramos un equipo de alabanza extraordinario. What are you doing about it? ¿Qué estás haciendo al respecto? Hello, ¿están aquí, hermano? Todos queremos ver cosas grandes en la iglesia, pero nadie hace nada. ¿Sabe por qué? Porque casi a todo el mundo se le ha olvidado que Dios le dio una vara. Y se han enfocado en el estancamiento y no avanzan. Hay personas que, esto lo dije en Immokalee y se lo voy a decir otra vez. Hay personas que piensan que porque se mueven están avanzando. Y el moverte no quiere decir que estás avanzando. El moverte es una cosa y el avanzar es otra. Ven aquí. Ven. Agárrate de aquí. Muévete para allá. Ahora muévete para acá. Nos estamos moviendo, pero no vamos para ningún lado. Right? Ahora queremos avanzar. Para avanzar me tengo que poner de acuerdo con Él. Porque la Biblia dice, si dos se pusieran de acuerdo, Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Todo lo que pidieran al Padre, Dios va a hacer cosas grandes. Ahora de aquí en adelante, tú y yo vamos para adelante. Y no moviéndonos, vamos a ir avanzando. Ven, avancemos. Ah, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que no se sorprenda cuando alguien diga, ay, es que yo me estoy moviendo. Déjelo que se mueva. Porque se mueve pero no avanza. Hay gente que piensa que porque hacen 20,000 congresos están avanzando. Los congresos no te hacen avanzar. Oh, aleluya. Y yo hago congresos también. Pero yo le digo una cosa, los congresos nunca nos han llevado a avanzar.
¿Sabe lo que nos lleva a avanzar? La evangelización. La evangelización. Cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando nosotros hacemos campaña debajo de una carpa, cuando salimos por la calle a dar comida, cuando salimos a dar mochila, cuando bendecimos a la gente, entonces es que vamos avanzando, aleluya, y conquistando territorio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, te adoramos, Dios. Y hoy en día hay mucha gente clamando a Dios, pero no es tiempo de clamar, es tiempo de avanzar. El Señor le dice a Moisés: dile a mi pueblo que marche, aleluya. Y tal vez en el momento que Dios le dice esas palabras a Moisés, Moisés miró hacia el frente y miró el mar rojo, miró hacia atrás, aleluya, y miró el ejército del faraón y dijo: ay, 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 no sé para dónde ir, pero el Señor me dijo que marchara, así que voy a entrar al mar rojo, aleluya. Y cuando él entró al mar rojo, se abrió. Se abrió el mar rojo cuando Moisés pisó el mar. Hay gente que quiere bendecir o quiere ser bendecido, pero tienen miedo a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Si tú no haces nada, Dios ya te dio la palabra. Si tú no te subes al ciclo de Dios, ese es tu problema. Porque este es el tiempo, dígate, es el tiempo de Dios. Es tiempo de que tú te enfoques más en la autoridad que Dios te dio. Que te enfoques más en la vara que se te puso en la mano, aleluya. Porque Dios siempre va a utilizar lo que tú tienes en la mano antes de darte otra cosa. Te lo puedo demostrar con la palabra. En una ocasión estaban una multitud de 5,000 personas siguiendo a Jesús en el desierto, donde no había Walmart ni Kentucky Fried Chicken, no había nada ahí, aleluya. Estaban en el desierto. Y los discípulos de Jesús le dicen: Señor, la gente tiene hambre, está haciéndose de noche y aquí no hay Walmart. Y el Señor le dice: mira, siénteme a todos en grupos de 50 y 50, que es número de jubileo. Siéntenmelos a todos, 50 en 50. Y dijo: ok, Señor, pero el dinero que traemos no es suficiente para comprarlo todo de pan y darle un pedazo de pan a cada uno. Ese fue Felipe el que contestó esas palabras. Y el Señor le dice: búscame a alguien que traiga algo. Y buscaron a un muchacho que traía el combo number one de McDonald's. Aleluya. Traía un pan, o tenía unos panes y unos peces. Amén. 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dijo: eso es suficiente, porque eso es lo natural, pero cuando yo lo toque se va a convertir en lo sobrenatural, porque yo tengo la vara. Tocó, aleluya, aquello que era natural y se convirtió en algo sobrenatural y sobreabundante, y pudieron alimentar a 5,000 personas sin contar los niños ni las mujeres, y sobraron 12 canastas de pan todavía, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión va el profeta Elías y le dice a la mujer: tengo hambre. You know, tráeme una torta cocida en las cenizas, tráeme una torta. No tengo nada. Lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite para hacer un pedazo de pan, después comerlo entre yo y mis hijos, o mi hijo, y después dejarnos morir. ¿Qué tienes en la mano? Un puñado de harina y un poco de aceite. Dámelo, porque lo voy a tocar y lo natural se va a convertir en lo sobrenatural. Aleluya. Después, usted se da de cuenta que esa mujer tiene su propio negocio de vender aceite. Aleluya. Y harina. Dice que nunca cesó la harina ni el aceite. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios siempre va a usar lo que tú tienes. No pidas más porque ya lo tienes en ti. Lo que importa es que tú lo entiendas y lo actives en tu vida, y tú vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Dios va a hacer cosas grandes contigo. ¿Usted quiere que Dios haga cosas grandes, extraordinarias?
Especial los que dijeron, especialmente los que dijeron quiero ver milagros y prodigios. Do something about it. What are you going to do about it? Sentado en una silla nunca vas a ver milagros y prodigios. Sin estudiar la palabra nunca vas a ver milagros y prodigios. Sin ir a evangelizar nunca va a haber crecimiento. Oh, diga amén o diga amén, pero diga algo, aleluya. Hermano, esta palabra es un reto para usted. Esta palabra es un reto. Lo que usted quiera ver en su vida, usted tiene que activarlo en usted. Bueno, queridos hermanos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado el día de hoy, pero estoy seguro que si tú recibiste esta palabra y la atesoraste en tu corazón, te va a bendecir por el resto de tu vida. También quiero aprovechar este momento para darle la oportunidad a aquellos amigos que están viendo esta programación de que acepten a Cristo como su Salvador. Si tú has recibido esta palabra y te has dado de cuenta que necesitas a Cristo como tu Salvador, te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que te he fallado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Acéptame tal y como soy. Cambia mi vida. Hazme un hijo tuyo. Y desde hoy en adelante, yo seré tu hijo y tú serás mi padre. Dame fuerzas y dame sabiduría para hacerte fiel todos los días de mi vida. Si tú hiciste esta oración, yo te animo a que nos llames al número que aparece en pantalla y con mucho gusto te regalaremos una Biblia y te orientaremos a un lugar donde tú puedas congregarte, una iglesia que predique la palabra tal y como está escrita. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Estuvo con ustedes el apóstol Roberto Treviño. Bendiciones. Visita nuestra página web www.ministerionuevaesperanza.com, donde encontrarás prédicas, galería de fotos, videos y el boletín mensual. Si deseas asistir a Ministerio Nueva Esperanza, estamos ubicados en el 5460 Lee Street de Lehigh Acres, Florida, entre la Westgate y Lee Street. Nuestro horario de servicios, los domingos a las 2 de la tarde y los miércoles a las 7 p.m. Para más información, llámanos al 239-303-0230 o escríbenos a nuestro correo electrónico apostoltreviño@yahoo.com.